Pero no puedes boxear con este tipo. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios, ¿pero qué está haciendo? ¡Qué desastre! ¡Abandona! ¡No puedes! ¡Abandona! Marx. Hola, dígame, señor. Sí, ¿cómo está? De acuerdo, no hay problema. ¿A qué hora quiere verlos? A las 13 horas mañana en la sala del equipo. No hay ningún problema, señor. Reuniré a todos los miembros y... No, no he hablado con Mike. Probablemente unos 8 meses desde que fue expulsado. Verá, señor, solo puedo contar con Bailey o Robinson. Los dos están de vuelta y han... Señor, en realidad ni siquiera creo que Mike haya recibido sus llamadas. Con el debido respeto, creo que... Sí, señor. Sí, señor, entendido. Los tendrá a todos allí, incluido Mike, mañana a las 13:00. Entendido, señor. Bien. Queremos que se comunique con su primer ministro. Explíquele que ahora yo tengo el control. El primer ministro no negociará con usted. Pero si deja que mi familia se vaya, puede hacer lo que quiera conmigo. Tranquila, cariño. No soy tonto. Es usted muy importante para su gobierno. Quieto, Mobladi. Mataré a este hombre, lo juro. Cabrón, debería reventarte aquí mismo. ¡Mobladi! ¡Marco! Tu hermano pequeño, ¿qué te parece? Le pegaré un tiro a este hombre, le volaré la cabeza. ¿Y si mejor lo reviento a él? ¿Qué te parece? Deberíamos dejarlo marchar. ¿Qué? Mobladi. Sabes cómo va a acabar esto. Te propongo un trato. Hay una salida detrás de ti. Tú nos entregas a los rehenes. Nosotros te entregamos a tu hermano y os vais sin que nadie muera. ¿De acuerdo? Vaya trato de mierda. Nuestra misión era entrar aquí y rescatar a los rehenes. Podemos matar a estos tipos otro día. ¿Y dejar que sigan matando inocentes? La única manera de tratar esto es por la fuerza. Es lo único que entienden. ¡Deja de pensar con la polla! ¡Calla de una vez! ¡Suéltalos o tu hermano muere! Dejad que Marco venga primero. Ahora.
¡Ey! Muy bien, Meredith. Creo que a ese le he dado en toda la cabeza. No voy a tener que volver a preocuparme por esos gamberros. Voy a ser como Charles Bronson. Alégrame el día, cabrón. Preferiría no haber oído eso, pero está bien. Estás mejorando mucho. Esta vez has dado en el papel. Ya estoy lista para pasar a las ametralladoras o a esos famosos AK-47. Por lo menos ahora le das al papel. Sí, es un comienzo. Claro. Así que vamos a seguir con este tipo un poco más. Y luego... Vale. Sí, vale. Y ya hablaremos de pasar a las ametralladoras. Vale, está bien. No quiero dar un gatillazo. Sí, ¿lo pillas? Me parece bien. Un chascarrillo mío. Ya. Mike. Tienes un cliente. Estoy ocupado. Pásaselo a otro. Ha preguntado por ti, específicamente. Necesitarás un telescopio para darle. Es posible. ¿Tienes alguno en la mesa en la que te escondes? ¿Cómo están Angie y los niños? A Carly se le ha caído el primer diente. A Trevor por fin le hemos quitado los ruedines y... Angie estuvo comiendo con Beth la semana pasada. ¿Cómo le va? ¿Yo qué coño sé? Pregúntaselo tú. Es tu mujer. No pretendo pasar de todo, solo estoy... Debiste hacerme caso. Te llamé. No, Mike. Eso no fue una llamada. Fue una reacción. Eres muy impulsivo, hermano. Siempre lo has sido. Como papá. ¿Vamos a empezar otra vez? Hiciste que mataran a un hombre, igual que papá. Avery organiza una operación y te quiere en mi equipo. Yo ya estoy fuera. ¿Sí? Vale, pues te reincorporas. Nos reuniremos a las 13:00. No faltes. Es una orden. Eres muy impulsivo, hermano. Siempre lo has sido, como papá. ¿Vamos a empezar otra vez? Hiciste que mataran a un hombre igual que papá. Entender eso de amor a primera vista. Pero lo que digo es, ¿cómo sabes que esa chica es real? Porque no tienes más que una foto. Es real. Teniente, ¿has visto alguna vez a la presunta novia lituana de Thorpe? Es letona. Y no es mi novia. ¿Quieres decirme que aún no has intentado nada? A su debido tiempo. A ver si lo he entendido. ¿Estás viendo a una chica comunista de donde mierda sea que crees que es real porque la has visto en una foto y no has tenido las pelotas de intentar nada aún? A su debido tiempo. Lo siento por ti, Thor. De verdad que sí. ¿Sabes? Creo que vas a ser el primer Navy SEAL de la historia que muera virgen.
A menos que las mujeres no sean lo tuyo, en cuyo caso... La Armada es bastante inclusiva hoy en día. Eso es verdad. He visto cómo me miras cuando hago ejercicio y no he dicho nada. Pero... tampoco puedo reprochártelo. Tus batidos de proteínas llevan mucha sacarina. Ah, cielo santo, no... Cuidado con los edulcorantes artificiales. Esos compuestos son altamente adictivos. Cuando a la rata se les dio la opción, eligieron los edulcorantes a la cocaína. A la cocaína. Y además... Así está bien ya. Como profesional médico, deberías cuidar más tu salud. Esta batidora es una basura. Menuda mierda las opiniones de Internet. Teniente, ¿de qué se trata esta vez? ¿Por qué tanto secreto? Es confidencial. Vale, esos son gilipolleces, tío. Estoy harto de esos estirados de la CIA que siempre vienen aquí sin cojones para sostener un joystick a decirnos lo que tenemos que hacer, como si no supiéramos... ¿Chris? Señor. Se nos dijo a las 13 horas. Estos caballeros querían ver dónde trabajas. Agente Maddox, el teniente Marx, uno de los mejores. Señores, el agente Maddox y el agente Reed asistirán a la sesión de información. ¿Qué agencia? ¿CIA, Seguridad Nacional? Siéntense, caballeros. Chris. Disculpe, agente, le agradecería que no tocara eso. Chris, esto viene de arriba, del mismísimo presidente. Se suponía que serían 4 hombres. Chris, ¿y tu hermano? Dudo mucho que aparezca, señor. ¿Por qué no traemos a algún otro como Robinson o Bailey? No. Conozco a tu hermano tan bien como a ti y no es alguien que se quede al margen cuando se le llama. Con el debido respeto, señor, Mike ya no es el hombre que usted recuerda. Tiene razón. He ganado algunos kilos. Mikey. Hola, Thorpe. ¿Te has dejado el andador fuera, abuelo? Jonesy siempre tan encantador. ¿Comandante? Me alegro de verte. Bien, acomodaos y escuchad. Dejaré la reunión en manos de estos caballeros. ¿Agentes? Estos hombres son los mejores. Saben hacer su trabajo. Navy SEALs de los Estados Unidos. Lo mejor de lo mejor. Espero que me sean devueltos en las mismas condiciones en que los reciben. ¿Mm? Esto es lo que sabemos. Lo que están viendo es una base secreta de los Estados Unidos, localizada en los bosques caucásicos. Se cerró después de la Guerra Fría. A los 3 meses, nuestro equipo de inteligencia se instaló en ella y reanudó operaciones de alto secreto. Una región pequeña. No sabía que habíamos vuelto. Por algo es de alto secreto. Zasca. Cállate, Johnson. ¿Podemos seguir? Callaos, idiotas. La base se ha silenciado. No ha habido contacto con nadie en el edificio durante las últimas 12 horas. Debemos saber por qué. ¿Habrán sido superados por algún tipo de fuerza hostil? No es probable. Esto lo ha mandado nuestro dron. Teníamos más de 100 personas entre científicos, ingenieros y un equipo de seguridad trabajando allí. Esta imagen fue tomada a las 14 horas 36 minutos. Esta otra a las 14:37. ¿A dónde han ido? Así que está diciendo que en un minuto 100 personas se esfumaron. Eso es exactamente lo que he dicho. Tal vez simplemente se marcharon de juerga o cualquier rollo de esos. He oído que las camareras de por allí tienen fama de ser muy cachondas. Tal vez deberías tomarte esto un poco más en serio. Suboficial Jones, o como a estos descerebrados les gusta llamarte, Jonesy. 2 cargos por insubordinación. Calificaciones negativas por conducta inapropiada. Sí, y también el mejor récord de remiendos de la historia de los equipos SEAL. Así que créanme, cuando estás sobre el terreno y te están disparando, quieres a Jonesy a tu lado, suponiendo que le guste trabajar sobre el terreno alguna vez. Muy bien, idiotas, escuchadme. Cuando hablé con el presidente, personalmente, recomendó a este equipo para el trabajo. Le dije que vosotros, ingratos malhablados, engulle cerveza y levanta mancuernas, no estabais cualificados. Yo quería enviar a profesionales, pero él los eligió. Puede que tenga que ver con el hecho de que le salvamos la vida a su hija hace 2 años. ¡Me importa una puta mierda! Tan solo quiero saber qué pasó en esa base.
¿En qué trabajaban? Una instalación secreta en una localización oscura. ¿Qué esconden? ¿Tecnología de armamento? ¿Una investigación jurídica? Es clasificado. Pero deben asegurarlo igualmente. Vale. ¿Quieren que entremos en unas instalaciones clasificadas, construidas para un propósito clasificado, y nos hagamos con su juguetito clasificado antes de que se esfume más gente en el aire clasificado? Exacto. Esto es ridículo. ¿Cómo vamos a saber si lo hemos encontrado si no sabemos qué es? Si lo encuentran, lo sabrán. ¿Estudiando el terreno? ¿No decías siempre que no puedes conocer un terreno hasta que no estás sobre él? Hay mucho más desconocido aparte del terreno. Esta operación es un punto ciego. Hay mucho más que no nos cuentan. Mierda. Pero, oye, ese es el trabajo. El trabajo es traer a todos a casa sanos y salvos. Es mucho más difícil hacerlo sin información. Y tú deberías saberlo. Está bien, escúchame. Tenemos que aclarar algo antes de salir a completar la misión. Este es mi equipo. ¿Entendido? Me importa una mierda la historia que tengas con los chicos. No dejaré que jodas esta cadena de mando. Y mantén ese genio controlado. ¿Recibido? Recibido, teniente. Bien. Vístete. Bien, chicos. Estamos a 500 metros. Mike y yo mantendremos la dirección. Quiero que vosotros dos entréis por el oeste y esperéis en el perímetro. Entendido. Hey. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Saca la cabeza del culo. Te necesito aquí. Es raro, ¿verdad? ¿El qué? Que Chris sea nuestro teniente. Mike a nuestro nivel. Bueno, nadie está a mi nivel. Pero tú ya me entiendes. Sí, supongo. ¿No tienes opinión? No sé. Cada uno tiene su punto. Me preocupa más lo que tienen en estas instalaciones. El gobierno siempre oculta mierda. Oye, sabes que tú trabajas para el gobierno, ¿no? Esto es diferente. Los blogs de conspiraciones hablan de ciencia oscura. Ingeniería de virus, división de partículas... Siendo creativo aquí, chicles que nunca pierden el sabor. Por cierto, los que vivían aquí inventaron el chicle. Era la resina que producían los árboles. Tío, por favor, no empieces con eso, ¿vale? Es verdad. No quiero oír tus trivias de esa mierda. Esa resina, datos llamadas chicle, todavía es la materia prima. De ahí viene el nombre de chicle. Tú necesitas echar un polvo, tío. Es ridículo entrar a plena luz del día. Pero cuando el presidente dice adelante, lo hacemos. Imagino que romperemos el patrón de dos en dos para proteger a esos inconscientes. Lo decidiré cuando lleguemos. Ahí dice que era una fábrica de perfumes. Pues a mí solo me huele a mierda. ¿Oyes eso?
No, no oigo nada. Exacto. Eso es lo que más me asusta. No hay animales, no hay pájaros, ni un puto mosquito. Si había algo vivo en esta jungla, ha muerto. Ahórratelo para tu evaluación psicológica. Yonsi, Thorpe, posición. En el perímetro, teniente. Dame una visual. Estamos solos. Recibido. Bien, señores, vamos a entrar. Tengo la visual de lo que parece una especie de vestíbulo. ¿Entrar por el frente? Sí, entramos por el frente. Eso es de novatos, hay que entrar por atrás. Vas a tocarme las ¿Pero pelotas, ¿qué dices? Ya basta, Mike. ¿Basta de qué? Estoy harto de que cuestiones cada una de mis decisiones. Detesto que papá y mamá discutan. Es mi misión y se hará a mi manera. Si no te gusta, vete de vuelta a casa. Ya te lo advertí. Como he dicho, caballeros, entraremos por el frente. Mantengan la cabeza fría. Vamos. Detrás de ti, princesa. Sí, nivel de radiación. Por encima de lo normal, pero por debajo del punto en que se nos caería la polla. Es seguro. Thorpe, timbra. Adelante. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Alguien ve por aquí científicos muertos? Negativo. Esos de la CIA no bromeaban. Sí, aunque aún no me lo creo. 100 científicos no desaparecen así como así. Tiene que haber una habitación del pánico, algún lugar oculto donde se escondieron. ¿Todo en 60 segundos? Mirad esto. Puertas de seguridad muy avanzadas. Chapadas con una aleación de magnesio. Impediría entrar a un ejército. Sí. Debió de suceder todo tan deprisa que ni siquiera tuvieron tiempo para sellar las puertas. No hubo ningún enfrentamiento previo. No se aprecia ninguna señal de violencia. Creo que estamos leyendo mal todo esto. Tal vez lo que pasó aquí no vino del exterior. Tal vez se originó aquí dentro. Bien. Continuemos con el barrido, chicos. Yonsi, Thorpe, tomad el lado izquierdo. Mike y yo iremos por el derecho. Dadme todos los detalles. ¿Qué dicen tus blogs conspiranoicos de toda esta mierda? No lo sé. Nunca he oído hablar de nada de esto. Yo creo que esos de la CIA nos la han jugado. Me alisté para matar terroristas, no fantasmas. No puedes matar fantasmas. Ya están muertos. A las 12. ¿Qué coño es eso? Parecen cenizas. ¿Qué significa? Actúas como si supieras qué pasa. A no ser que veas montones de ceniza cada 2x3 en tu barrio. Sí, te entiendo, Yonsi. Aquí tenemos la misma mierda. Mira esto.
si se esfumaran al instante. Manteneos alerta. Revisemos por atrás. Joder. ¿Qué coño es esto? Parece una especie de código. Tal vez estaba descifrando un código, como en esa peli. Descifrando Enigma. Ya sabes, la peli. Esto no es un código. Es un idioma. Despejado. Despejado. ¿No hueles algo? Sí, huele como a... bacon. Teniente, tenemos algo. Recibido, Johnsy. Os necesito en el sector noreste ahora mismo. No estamos solos. No te muevas. Somos Navy SEALs. ¡Maldito sea! Tenemos un objetivo en el ala norte, repito, un objetivo en el ala norte. ¡Alto! ¡Alto! Gran trabajo, chicos. Sí, en estos vamos a poner un punto negativo. Quitadle la máscara. Calma. Hemos comprobado que el aire no está contaminado. Menos por el aliento de Thorpe. ¿Cómo te llamas? Isabela. ¿Cómo? Isabela. Isabela Ferreira. Lo comprobaré. ¿Qué haces aquí, Isabela? Pesquisas de sol. En mi idioma, por favor. Análisis del terreno, pero eso no importa ahora. Johnsy. Isabela, este es Johnsy. Es un gran médico. Te va a examinar para asegurarnos de que estás bien, ¿de acuerdo? Bien, Isabela. Ahora quiero que mires esto. ¿Por qué huías de nosotros? Tenéis armas. ¿No pensaste que tal vez estábamos aquí para rescatarte? ¿Podéis parar de hacerme preguntas? ¡Chicos! Isabela, respira hondo. Creía que erais otra cosa. Bien, bien. Está bien, teniente. ¿Otra cosa como qué? Equipo de barrido. Lo que sea que esa gente envíe para contener situaciones. ¿Qué clase de situación están conteniendo aquí? ¿Qué cuentan ellos de este lugar? Que la gente aquí trabajaba en un proyecto clasificado. ¿Proyecto clasificado? ¿Y ya está? Eso no tiene ningún... ¡Dinos todo lo que... Está bien, está bien. Isabela. Mírame. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde han ido todos? ¿No vais a matarme? No. Os lo enseñaré. Thank you.
¿Qué? ¿Cuántos años tiene este lugar? No lo sé. El equipo se mudó aquí hace 3 meses. ¿Qué pasó hace 3 meses? El descubrimiento. Vaya, qué bonito. Así que esta es el ala remodelada. Sí. 3 pisos bajo tierra. Forrado de plomo, supongo. ¿Para bloquear los georradares? Laboratorio secreto. ¿Qué ocultáis aquí con tanto empeño? ¿Qué clase de lugar es este? Si enseño esto, puedo ir a prisión para el resto de mi vida. Esto es una bóveda de contención de alta seguridad. Una vez bloqueada, nada puede entrar o salir. Fótese. Lo llaman el dispositivo. ¿Y qué es? No podemos hacer ninguna conjetura sobre su composición o su propósito. ¿Ninguna conjetura? Así que, en otras palabras, no tienes ni idea. No. Pero lo fabricasteis vosotros. Lo encontramos. A 2 kilómetros de aquí. El doctor Reiser lo trajo aquí para minimizar el impacto. Bien, así que lo trajisteis aquí, pero ¿de dónde vino exactamente? No podemos hacer ninguna conjetura sobre el origen de... No tenemos ni idea. Bien, no sabemos qué es ni de dónde vino, pero os habéis pasado aquí meses mirándolo fijamente y en todo ese tiempo, ¿qué habéis averiguado? Tiene un lenguaje, pero no podemos leerlo. Y la composición material no es periódica. Ni siquiera terrestre. Espera, ¿puedes explicarnos esto como lo haría Bill Nye, por favor? Está diciendo que no es de la Tierra. Aterrizó aquí desde ahí arriba. Es solo una teoría. O sea, ¿que este lugar es como una especie de Área 52? Por eso estabilizaron esta zona, para poder estudiarlo con exclusividad. Bien, oye, vamos a quedarnos con las cosas que en realidad sabemos, ¿eh, Mike? Todavía no nos has explicado cómo has sobrevivido. Yo estaba en la sala Faraday. ¿La sala Faraday? Estarás de coña. Michael Faraday, siglo XIX. Lo siento, tigre, pero no suelo jugar al trivial tanto como tú. Es una sala que bloquea los campos electromagnéticos. Por eso sobreviví. ¿Sobreviviste a qué? La CIA nos estaba cerrando. Nunca nos dijeron por qué, pero solo teníamos 20 minutos para desalojar el edificio. Yo simplemente quería guardar mis muestras de suelo en la sala Faraday. Eso está por encima de mi nivel salarial. Tiene sentido. Los alienígenas adoptarían contramedidas. ¿Contramedidas? Tío, yo no pienso acabar en un recogedor. ¡Eh!
No vamos a empezar a decir locura sobre esto, ¿entendido? No es ninguna locura, teniente. Hay un montón de informes de avistamientos Thor. De ovnis que se remontan hasta por los favor, Thor. La teoría extraterrestre es solo una teoría. Lo único que digo Thor. Es que podríamos tener la prueba fehaciente de vida en el universo, aquí mismo. Por eso los espías de la CIA se comportaban de manera tan rara. He tenido un mal presentimiento con este trabajo desde el mismo principio. Así es. Lo sabía. Así es. Porque son alienígenas. ¡Ey! Un poco de calma. Jonesy y Thorpe, callaos. Ahora tenemos que... escuchar lo que nos diga el teniente. Muy bien, chicos. Lo entiendo. Estamos sometidos a un nivel alto de estrés. Pero tenemos una misión que cumplir. Thorpe, quiero que subas a la azotea y te comuniques como sea con el cuartel general. Diles que las tenemos a ella y a esa maldita cosa y que estamos listos para sacarla. No podrá. Hay un jammer en la azotea. No te preocupes. Es una especie de mago tecnológico. Los demás vamos a proceder a preparar esto para su evacuación. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres que lo movamos? Sí. Es nuestra misión. No, voy a acabar convertido en un montón de cenizas, te lo aseguro. Déjalo ya, Jonesy. Nos estás haciendo quedar mal. ¿Qué piensas de todo esto? No tengo ni idea, hermano. Aún intento asumirlo de esa cosa. Sí, bueno. Que los chicos no te vean sudar. No estoy sudando, Mike. Y te aseguro que lo que menos necesito es que me digas cómo dirigir este equipo. Ya, yo me encargo. Está claro. Sí, tú te encargas. Aquí, Thorpe. Cambio. ¿Qué has conseguido, Thorpe? Ella tenía razón. Han bloqueado cualquier señal de largo alcance. Radio, teléfono satelital... No hay ninguna actividad. Entonces, ¿son buenas noticias? Es un GSM estándar. Puedo reiniciar el sistema. Esperáis y bloquearon la señal por alguna razón. No, tío. Tenemos que contactar con ellos. Lo entiendo, pero tenemos que pensarlo bien antes. ¿Tú me dices que piense bien antes? Eso sí que sí, tiene gracia. Pues, sí, apuesto. Hay pollas. Que tocarse los cojones. A ver, ¿por qué? ¿Por no qué colocar? Para ya. No sé. No sé la razón. Pero tiene que haber algún motivo. Tiene que haber registros en alguna parte. ¡Callaos! Está haciendo algo. Thorpe, espera. ¿Qué demonios está haciendo? No lo sé. Nunca había hecho eso antes. Teniente. No creo que el jammer fuera para nosotros. Hay otra señal más compleja que la nuestra. Y según la telemetría, viene del dispositivo. Algo está llamando a casa. El dron registra un bogey. Tenemos compañía. ¿Es un avión con uno de los nuestros? Eso no es posible. Y este país no tiene fuerza aérea. No es un caza, es otra cosa. Algo grande. Veamos la imagen. Rotando cámara. ¿Qué tienes, Mike? Nada, literalmente. Pues tiene que haber algo ahí. No, no ha detectado nada. Un fantasma. ¿Y cómo quieres que te lo diga? ¡Parad! ¿Qué cojones os pasa? Oye, Thor, ¿qué hay ahí arriba? ¿Es un avión o qué? ¿Thorpe? ¿Thorpe? Madre de Dios. ¡Oh, mierda! Mike, tú conmigo. Jonesy, vigila esa cosa. Si hace algo raro, quiero saberlo. ¿Raro? ¿Estás de coña? ¡Infórmame cada 5 minutos! No te preocupes. Somos profesionales. El dron. Parece que alguien lo ha derribado. No, no ha sido derribado. No, no ha sido derribado.
Ni se quedó sin combustible. Ni se quedó sin combustible. Chocaría con algo. Preparaos para cualquier cosa. ¿Ves algo? Nada. Vámonos de aquí. ¡Mierda! Ahora estarán corrigiendo el alcance. Thor, ¿ves de dónde ha venido ese golpe bajo? Lo he oído, teniente, pero no veo una mierda aquí. Bueno, nos van a golpear de nuevo, así que estate atento. Recibido. ¡Atentos, ahí viene! Aún no tienen el alcance. Lo estará calculando Stevie Wonder. ¿Aún lo pueden mejorar un poco? Sí. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Son unos paracaidistas? No veo ningún paracaídas. Necesitamos una estrategia. Sé lo que necesitamos. Muy bien, escuchad, chicos. Nadie dispara a esta gente a menos que abran fuego contra nosotros, ¿entendido? No sabemos si son realmente hostiles. Se cargaron un dron. Deberíamos liquidarlos. Entendido. Los tengo a tiro. Espero órdenes. Chris. ¡Eh! ¡Esta es un área restringida! ¡Coja a sus hombres y lárguense de aquí! ¡Esta es un área restringida! ¡Coja a sus hombres y lárguense de aquí! ¡Es la última advertencia! ¡Márchense o abriremos fuego contra ustedes! ¿Qué hacemos ahora, Chris? John, si sube aquí, creo que tendremos que luchar. Nos están escaneando. ¡Fuego! ¿Qué cojones? ¡Sigue disparando! ¡Retrocede! 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 Voy a subir. ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! No pienso dejar que maten a mis compañeros. ¡Consi, contesta! ¡Mike! Suena como si celebraseis el 4 de julio. Escúchame bien, tenemos que iniciar un cierre de emergencia. Mike, no, nos dejará encerrados aquí. ¡Y a ellos fuera! Oye, no conozco el protocolo que se sigue para un bloqueo. Lo sé, pero ella sí. El vestíbulo, panel de acceso, necesitas esto. Vale. Guardad el fuerte, Jones, y al rescate. ¿Sabes cómo usar una de estas? Está brincando conmigo, no sé. Estás inseguro, no pongas el dedo en el gatillo si no vas a disparar. No apuntes si no vas a disparar. Y dispara si ves algún hombrecillo verde. ¡John! ¡John sí! ¡Aprieta el gatillo, no tires de él! ¡Sí! ¡Atrás! Estas puertas no van a durar mucho. Vamos, John sí. ¿Dónde coño estás? Chris, tengo que decirte algo. No te pongas sentimental conmigo, hermano. Es importante. ¡Tengo la tarjeta para bloquear la puerta! ¡John, sí, ponte a cubierto! ¡No! ¡John, sí, tíranos la tarjeta! ¡Ten! ¡Chris! ¡Mierda!
John, ¿sí estás bien? Os dije que eran alienígenas. ¡Que escuece! ¡Cállate, quejicas! ¡Estás vivo! Muy bien, chicos. Estoy al 50% de munición. Quiero vuestro recuento. ¿De la munición que podemos malgastar? Escuchad. Por lo que a nosotros respecta, tenemos 4 hostiles arriba. Me importa una mierda si son de Marte, de Missouri o de donde sea. Podemos ver las cámaras de seguridad. Quiero vigilar sus movimientos. Dame 5 minutos. ¿Vigilar sus movimientos? ¿Para qué quieres hacerlo? Sabemos lo que quieren. Buscan ese chisme. Yo propongo que se lo entreguemos. Puede ser una maldita bomba atómica alienígena. ¿Qué? Mike, ¿qué deberíamos hacer? Oye, la explosión mató a tus compañeros y también a los animales que había fuera, ¿no? Sí. Pero no a los árboles. ¿A dónde quieres llegar? A que esa cosa decide a lo que mata y a lo que no quiere matar. ¿Vale? Creo que esta operación es parte de una más grande a nivel mundial. Lanzaron una bomba hace 3 meses, pero tuvimos suerte. Fue fallida. Y ahora han vuelto para arreglarlo. Por eso la CIA os mandó marchar. Sabían que el objetivo estaba aquí, pero el Jammer lo mantenía oculto. Hasta que llegamos. Eso es pura especulación. Es inteligencia. ¿Por qué han venido si no? Si ponen sus tentáculos en ese chisme, podrán eliminar a la humanidad con solo tocar un botón y pasearse por su nuevo planeta. Una invasión. Exacto. Una invasión. Tienes que estar de broma. Tío, una nave como esta necesita sustento cada 3 horas. De ahí no bajo. Nos enfrentamos a la crisis existencial del siglo y tú haciendo batidos de proteínas. ¿Sabes, Thorpe? Me caes bien. De verdad que sí. Y por eso mismo, te enseñaré algo. Sí. Hace un poco de calor aquí. ¿No te parece? Mantenemos el laboratorio por debajo de la temperatura ambiente, por eso llevamos batas. Supongo que debo de estar un poco más aislado que otros. Tal vez sea porque llevas una camiseta de adolescente. ¿No te parece? Estaré por ahí, si me necesitas. Imbécil. Está bien, escucha. Me puse un poco nervioso antes en el laboratorio. Sí, es algo normal, no pasa nada. Sí, pero el problema es que los chicos te buscan a ti para recibir órdenes. Seguro que es solo la memoria muscular. No, Mike. Y tú empiezas a saltar y a darlas jodidamente rápido. ¿Es memoria muscular? ¡Chicos! ¡Venid aquí! ¿Son ellos? ¿Qué esperabas, hombrecillos verdes? No, esperaba que fueran como nosotros. La evolución es lineal. Avanza en línea recta. Sí, tiene razón. No es raro que sean bípedos. Teorías extrabiológicas sugieren que serían similares a nosotros. En una cosa son muy similares a nosotros. Mira el modo en que se mueven. Táctico. Definitivamente militar, al menos su versión. ¿Qué están construyendo? ¿Qué es eso? Parece un escudo. Plasma o simple electricidad concentrada.
Una barricada para sitiarnos. ¿Cómo lo sabes? Es lo que haríamos nosotros. Bien, chicos. Tenemos a 4 hostiles con formación militar avanzada y los cabrones nos tienen sitiados. Y los ojos puestos en un arma de destrucción masiva que acabará con el planeta. En teoría. Necesitaremos respaldo. Thorp, ¿hay alguna manera de comunicarnos con el cuartel general? La CIA podría saber algo sobre esa gente. Vi un cable en la azotea. Puedo usar el teléfono satelital pacheando una de sus líneas. Perfecto. ¿Dónde están? Mierda. En el vestíbulo, de donde venimos. Fantástico. Está bien. Thorp, eres nuestros ojos. Los demás nos vamos arriba por si ese vestíbulo se convierte en una galería de tiro. ¿Huya? Huya. Vamos. Voy a patear unos traseros alienígenas. ¿Qué es esto? No, no es nada. A mí no me parece nada. ¿Es un código? No. Bueno... sí. Me licencié en biología, pero mi hobby es el lenguaje teórico. Me apasiona. Criptografía. Bueno, son cosas aburridas. ¿Pictogramas de un sistema alfabético? Sí. Tengo una teoría. Creo que su lenguaje es más que simples palabras. Son emociones, sensaciones, matemáticas, ciencias, astronomía. El lenguaje perfecto. Pero no sé aún cómo descifrarlo. Aquí dice que había más glifos. Sí, podría ser como un porcentaje de energía. Como una batería. O una cuenta atrás. Esa es otra teoría. Despejado. Despejado. Todo despejado. Así que decís que detuvieron vuestras balas, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué exactamente hemos traído armas? Si quieres soltar tu rifle y continuar sin él, adelante. ¿No, teniente? Desde luego. Ya sabemos cuánto odiáis los sanitarios llevar peso. Decídmelo la próxima vez que tengáis una bala en el trasero. Bien. Entrando en el vestíbulo. Despejado. Despejado. Vamos. La puerta de acero está intacta, aún están fuera. Hazlo. ¿Cómo vas a saber a qué línea conectarte? Es un sistema retro, pre-wifi. Debería haber solo un par de cables. Estupendo. Mierda. ¿No has dicho debería haber solo un par de cables? Sí, vale. No fue a mí a quien echaron de informática, vale, hermano. Pero mira, tío, esto no puede ser tan complicado. Intenta buscar. Créeme un par que de lo cables. Es. Mira, ¿quién está viendo esto? Sí, lo veo, lo veo. Hablas como si fuera idiota. Deja lo que estés haciendo y conéctate al coaxial. Mike. Conéctate al coaxial. Sé cómo se lee un panel de acceso. Tío, es el cable rojo. Siempre es el cable rojo. Jonesy, cállate. Teniente, objetivo tras la puerta de seguridad. Mierda. Recibido, Thorp. Estamos en una maldita zona de muerte. ¿Qué? ¿Qué está haciendo, Mike? Ya estoy en ello. Señor, creo que esta es una hembra.
No me importa si lleva tacones y falda, ¿vale? Solo quiero saber qué está haciendo. Ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? No sé. Tal vez falla la transmisión, pero ya no está ahí. ¿Y dónde demonios está? Lo tengo conectando. ¡Al suelo! ¡Acabad con él! ¡Mierda, no! ¡Al suelo! Johnsy, ¿estás vivo? ¿La habéis matado? Sí, creo que sí. Calma, Johnsy, cuidado con eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La voy a matar. No lo sé, tío. Ya has visto qué rápido se mueve. No me jodas, hombre. ¡Abajo, Johnsy! ¡Agáchate! ¡Johnsy! Lleva eso al laboratorio. Mike y yo nos encargamos. ¡Coge el teléfono! Voy. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Date prisa, vamos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Date prisa! ¡Vamos! Johnsy, amigo, cuéntame. Han entrado. Esos tíos pueden teletransportarse. Es una puta mierda lo que está pasando. Es lo que creo que es. Si crees que es la pistola de rayos del espacio exterior, sí. Sí, lo es. Es preciosa. Johnsy, tío. Estoy bien. Tenemos mayores preocupaciones. ¿Qué hay de eso? Las placas de circuito se han fusionado. Está frito. Como nosotros. ¿Como nosotros? ¿Por qué como nosotros? Porque estamos a menos del 10% de munición y ese chisme era nuestra única manera de pedir refuerzos. Así que sin eso ni siquiera van a empezar a buscarnos hasta dentro de unas... casi 7 horas. ¿7 horas? No podemos sobrevivir 7 horas más a esos seres. Como ha dicho Thorpe, fritos. Americano imbécil. Creo que eso sí lo hemos entendido. ¿Qué hay de esa arma? Les daremos de su propia medicina. No, no funciona. Estará vinculada a su ADN o alguna mierda de esas. Vamos a morir. Vamos a morir. De eso nada. Somos Navy SEALs de los Estados Unidos. Y no nos rendimos. Nunca lo hicimos, ni lo haremos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Poca munición? Bien. Hemos alcanzado objetivos con más potencia de fuego. Ahora, ellos tienen un arma menos. Exacto. Y también les falta algo más. Un líder. Alguien que cuando estás contra la pared te ayudará a salir de la mierda. Y es nuestro teniente. Es mi hermano. Bueno, Chris. Esperando órdenes. Muy bien. Mikey, ¿reparaste en que cuando el rayo láser golpeó en la radio, ese ser se volvió absolutamente loco? Como si tuviera una buena migraña. ¿Entonces qué? ¿Estás insinuando
que son alérgicos a los teléfonos? ¡Sí! O sea, no. ¿Por qué no pensé en eso antes? Electrolocalización. ¿Cómo? ¿Los murciélagos? No, no, no. Los murciélagos usan la ecolocalización. La electrolocalización es con estímulos eléctricos. Los delfines la usan para cazar. ¿Y los tiburones? Pueden ver la electricidad. Incluso ven la electricidad del interior de tu cuerpo. ¿Cuando marcó ese teléfono satelital, su visión quedó interrumpida? Más bien, sobreestimulada. Como cuando alguien se ciega con una linterna. Podría ser su talón de Aquiles. ¿Entonces qué? ¿Activamos todos los componentes electrónicos? Sí, pero eso no es suficiente. Vais a necesitar algo mucho más grande que eso. ¿Tienes alguna idea? Tengo una idea. El generador de respaldo de este edificio es lo suficientemente grande como para abastecer a una ciudad. O sea, que si lo encendemos los cegará. Exacto, pero solo por un minuto. Ah, es todo lo que necesito para reventar a esos cabrones. ¿Dónde está el generador? Eso es lo malo. En el primer piso. Así que alguien tendrá que burlar los monitores de arriba. ¡Esperad! Tengo una idea. Traje Faraday, igual que la habitación. Pero si es un traje. Que ocultaría la electricidad de nuestros cuerpos. Nos hará invisibles. Genial. Y por casualidad no tendrás por ahí cuatro de esos, ¿verdad? Es un prototipo. De acuerdo. A ver si lo he entendido bien. Uno se pone ese traje, se cuela en la sala del generador, lo enciende, y cuando están todos ciegos, los matamos. Para eso tenemos que reunirlos a todos en el mismo sitio. Poniendo un cebo. Reunid cada pieza de electrónica que podáis encontrar. Radios, televisores, tostadoras, cualquier cosa. Absolutamente todo lo que tenga un pulso eléctrico. Tío, cuidado con la batidora, hombre. Tío, es una Nutri-Grinder Plus y me la voy a llevar cuando acabemos con esta mierda. Yo, sí. ¿Sabes lo difícil que es encontrar una Nutri-Grinder Plus? Tío, se ha mirado de arriba a abajo en eBay. Más vatios que una casa llena de bombillas. Esa cosa hace los mejores batidos de proteínas del mundo. Que necesito tomar mis batidos de proteínas, ¿vale? Y no voy a ceder ni un ápice en este asunto. Está bien. Puedes quedártela. ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Solo tenemos un traje. Sí, y yo me lo pondré. ¿Y quién nos va a dirigir? Yo me encargo de esto. Y tú de eso. ¿Sabes qué? Tú llevas el traje. Es una orden. Y el resto de nosotros, a nuestras posiciones. ¡Huya! 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 Chicos, objetivo justo enfrente. No te muevas. No te verás si no te mueves. El objetivo se está alejando.
Despejado. Recibido. Suerte, chicos. Vamos, Thorpe. Venid a cogerlo. ¿Cuánto tardarán en venir? No mucho. Mike, la trampa está puesta. Repito, la trampa está puesta. Estoy en el pasillo principal. Tengo a la vista la sala del generador. Isabela, creo que esta no es la sala del generador. Isabela, el grandullón está aquí. Y creo que puede verme. Eso no es posible. Parece que intenta descifrarme o algo. Isabela, me está mirando a mí. Estática. Explícate, por favor. Estática. El traje bloquea tu electricidad. Pero sí que acumula electricidad estática cuando caminas. Vamos, no me jodas. Cuanto más camines, más electricidad estática podrá haber. Tienes que liberar la carga estática. Me estoy perdiendo. Dame algo más. Pase lo que pase, no toques nada de metal. ¡A la mierda! ¡Contacto frontal! Isabela, ¿dónde está la sala del generador? ¿Me está siguiendo esa cosa? Escucha, busca la puerta 186. ¡Derecha! ¡Cuando quieras, Mike! ¡Cubridme! ¡Me quedo sin munición! ¡Contacto a la izquierda! Isabela, ya estoy dentro. Oigo acercarse al grandullón. Esa puerta es de 8 centímetros de acero. Pues me temo que no va a aguantar. Es imposible que pueda entrar. Creo que ya estoy. ¿Qué hago ahora? Las llaves están en la pared. Oh, ¡venga! ¡Contacto frontal! ¡Recarga! ¿Pero qué hacen? ¿Por qué no les disparan? ¡Oh, mierda! Nos quedamos sin munición. ¡Disparad a los aparatos! ¡A la batidora no! ¡No disparéis a la batidora!
ti! ¡Ah! Acaba de... Sí. ¡Ya me harté de esta mierda! ¡Me gustaba mucho esa batidora! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Estoy harto de esta mierda! ¡Mike! ¡Venga, te necesitamos! ¡Hago lo que puedo! ¡Soy un Navy SEAL, no un puto conserje! ¡Soy un puto Navy SEAL! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es alucinante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya es la hora! ¡A por ellos! ¿Si estás bien? Soy yo. ¿Los hemos matado? Sí. Creo que sí. ¡Chris! ¡Maldita sea! Venga, Mike, vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Díganme qué es lo que quieren de mí. ¿Qué quieren? Díganmelo. Los combatiremos con todo lo que tenemos. Nos meteríamos en una emboscada. Además, parece que quieren negociar. ¡Ellos me importan una mierda! ¡Chris ha muerto! ¡Yo estoy al mando! El único lenguaje que entienden es el de la fuerza. Teniente, espera. Yo no estoy muy seguro de eso. He visto su hogar. ¿Qué? Cuando ella hizo lo de la teletransportación, vi una ciudad. Tenía la forma de una caracola. Era apacible. ¿Caracola? Sí. ¿Se parece a esto? Es exactamente así. Sucesión de Fibonacci. Perdonad, ¿qué? La sucesión de Fibonacci es un patrón matemático presente en toda la naturaleza. Caracolas, ADN y en esa cosa. Siempre he intentado leer su idioma en línea recta. Si lo leo en espiral... Esa será tu línea de paso. Exacto. ¿Qué estáis haciendo? ¡Eso es una bomba! No creo que sea una bomba.
fuera seguros. Hemos encontrado nuestra moneda de cambio. ¿Qué tal? Aquí, relajándome. ¿Y tú? Bien. ¡Isabela! ¡Adelante! No era una bomba. Era uno de ellos. Se estrelló aquí y lo han estado buscando. Bien. Escuchadme, cabrones viscosos. Me dais a mi hermano. Y yo a vuestro chico. ¿Hay trato? Mike. Mike. Yo me encargo. Soltad las armas. Es una orden.
típica despedida. Sucesión de Fibonacci. Bueno. ¿Y ahora qué, teniente? ¿Qué tal una birra? Recibido. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que debemos quedarnos con el escenario que planeamos, porque cada vez que pienso en decirles la verdad, en plan, oigan, que fui abducido, es como... Además, ni siquiera recuerdo bien qué demonios pasó allí. Encontrar un chisme que termina siendo un bebé probeta alienígena, luego yo poniéndome un traje para hacerme invisible, Jonesy viajando entre mundos... Exacto. Nos van a tomar por chalados. Exacto, tío. Seguro que nos sacarán del servicio. Nos ceñiremos a lo que tenemos, exactamente lo que dijo Thorpe. Encontramos evidencias de un fuerte enfrentamiento con explosivos y había un dron derribado. Exacto, un laboratorio vacío. Una superviviente, una científica que estaba allí, en el laboratorio. La interrogamos, la historia concuerda, la entregamos para observación. Y no recuerda una mierda. Exacto.